Es tiempo de ponerse fuertes porque ya nadie se fija en los sentimientos. Bienvenidos a los gajes del oficio. En la vida cuando se quiere se puede, ya sea un gran negocio o un cuerpo escultural. O mejor, ¿por qué no los dos al mismo tiempo? Luis Felipe Navarro Lucas, soy un emprendedor y dueño de un gimnasio. Mi nombre es Edrey Paisano Sánchez. Soy instructor, entrenador personal. Cuando nos queremos poner en forma por salud o porque nos rompieron el corazón, el gym es la mejor opción para lograrlo. Pero se ha preguntado, ¿qué hay detrás del gimnasio y de las personas que trabajan en él? Felipe y Edrey nos lo cuentan. Nace a raíz de una necesidad dentro de mi colonia, donde la mayor parte es drogadicción. Entonces, la forma en que busqué alejar a los jóvenes de esos temas es iniciando un negocio. Buscar resolver esta problemática social ha tenido varios retos, entre ellos la competencia, extorsiones y sobre todo la pandemia. Uno de los retos fue la pandemia, porque yo lo abrí en 2019, diciembre de 2019, y en marzo de 2020 ya estábamos cerrando por temas de pandemia. Fue uno de los mayores retos que he tenido hasta el momento. No es fácil ser entrenador. Años de preparación y dedicación se encuentran detrás. Y es que no solo cuida de él, tiene la responsabilidad de cuidar a todos los que en él confían para lograr ese cuerpazo. Algo que es cierto es que incluso te puedes llegar a encontrar con personas de todo tipo. Tanto que tienen alguna enfermedad, alguna patología, tienen alguna lesión, etc. Y pues nosotros tenemos que ser de cierta manera empáticos con las personas para que también sientan como esa confianza. Horas de dedicación y esfuerzo han dado resultado, pues el lugar luce lleno de personas que comparten la misma pasión y que inspiran a nuestros protagonistas a seguir con este gran proyecto. No cambiaría el gimnasio porque me da felicidad. Como ven, amigos, los sueños con esfuerzo se cumplen. Y la vida fitness requiere mucha dedicación y pasión. Para Meganoticias Puebla, Enrique González.